Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudad de Todas y Todos, el informativo semanal de la Municipalidad de Concepción. Queremos partir contándoles desde la Galería Universidad de Concepción que un importante proyecto concretó el municipio penquista para mejorar la seguridad en dos históricos barrios de la comuna. Gracias a esta importante inversión, Los Pensamientos y Villa Los Conquistadores cuentan con nueva iluminación LED. Junto a autoridades locales, dirigentes y vecinos de los sectores beneficiados, nuestro municipio inauguró un proyecto de iluminación comunal que mejoró las condiciones de seguridad de la población Los Pensamientos y Villa Los Conquistadores. En el primer sector, la iniciativa consideró 8 luminarias de alta potencia en calle Los Claveles, además de una obra complementaria que se concretó a través del contrato municipal de alumbrado público para la instalación de 16 luminarias viales en el borde del río Andalien. En esa misma línea, y para responder a las necesidades de la ciudadanía, Los Conquistadores se instalaron 6 proyectores en la pasarela peatonal, 5 luminarias en la caletera del recinto penitenciario El Manzano y aumentamos la potencia de 12 luminarias en calle Las Violetas. Creo que hay un esfuerzo del gobierno de Chile a través de la SUBDERE, del municipio, en apoyar la ejecución de estos grandes proyectos para la ciudad, pero también una demanda de los dirigentes y dirigentes sociales que han estado atrás de estos importantes proyectos. Esto se complementa con el trabajo que ha realizado el municipio en materia de seguridad pública, la prevención del delito, fundamentalmente con los equipos que hemos puesto a disposición en la comunidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aumentando en 32 funcionarios al equipo de seguridad pública, incorporándose al equipo ya existente, más 8 vehículos que están transitando distintos lugares en la comuna. Se complementa, tenemos la convicción que vamos a paso firme trabajando en una ciudad mucho más segura, donde la labor de carabineros, el municipio, del Estado, de toda la institución pública se complementa con las ganas y la energía de mejorar los sectores por cada uno de los dirigentes sociales de Concepción. Comentaba ahí como con los vecinos cuál va a ser el impacto, no solamente de lo que significa tener una mejor iluminación, sino que también todo lo que significa esto en la calidad de vida de cada uno de los vecinos y vecinas del sector Los Pensamientos, particularmente hoy con esta inauguración. Así que estamos bastante contentos, agradecemos siempre, en este caso, la invitación que nos hace el municipio. Estos son unos fondos o proyectos que ya llevan un tiempo, pero sin duda generan un impacto importante en cada uno de la comunidad principalmente, que va a ver mejoradas sus condiciones de seguridad, y en ese sentido nosotros como gobierno junto con el municipio vamos a estar siempre apoyando este tipo de iniciativas y ojalá acompañarlas también con otras intervenciones en relación al fortalecimiento de los patrullajes preventivos, que sabemos que el municipio también lo está realizando, y promover siempre en este caso programas como el Denuncia Seguro, que es algo que tenemos que seguir relevando acá en Concepción. O sea, la pasarela era una boca de lobo, era muy peligroso, muchos de nuestros vecinos son trabajadores que llegan tarde, se bajan al otro lado de la carretera, tienen que cruzar la pasarela, que estaba muy oscura, muchas veces se roban las luces, entonces era peligroso para nosotros llegar tarde, y ahora es muy distinto, la verdad, estamos muy contentos. La inversión supera los 70 millones de pesos financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, a través de un proyecto postulado por la Dirección de Seguridad Pública y la Subdirección de Construcciones, beneficiando también a otros 4 barrios, entre ellos Lorenzo Arenas, Pedro de Valdivia, Brisas de Palomares y Teniente Merino Ampliación. El equipo de seguridad comunal presentó a ese mismo fondo un proyecto de cámaras de televigilancia en parques y lagunas que pronto entrará en operaciones, además de otros proyectos de iluminación para el sector Laguna Redonda, Barrio Brasil y de recuperación de espacios públicos en Barrio Norte y Palomares. Incorporar la protección del humedal Pichimapu en el plan regulador comunal es el objetivo de la primera audiencia pública que realizó la Municipalidad de Concepción. Espacio de participación comunitaria donde vecinos y concejales plantearon sus consultas y opiniones. Dependencias del CEFAM Villanonguén, se realizó la primera audiencia pública en el marco de la enmienda del humedal Pichimapu, proceso que permitirá proteger el primer humedal urbano de Concepción, pudiendo resguardarlo a través del plan regulador comunal. Espacio donde los vecinos pudieron plantear sus consultas y opiniones acerca de este tema. Este espacio de participación ciudadana marca un paso importante en la protección del cuerpo de agua, integrando en el plan regulador el área protegida, dando ciertas características al entorno de qué se puede construir y qué no se puede construir.
Estas audiencias se enmarcan dentro del proceso de la enmienda del humedal, el único humedal urbano declarado que tenemos hasta ahora en la comuna. Y desde el punto de vista ambiental es sumamente relevante porque viene a resolver la desconexión que había entre la necesidad de proteger los cuerpos como los humedales con los establecidos en los planos reguladores. Entonces integra al plan regulador esta área protegida, dándole además ciertas características al entorno de qué se puede construir y qué no se puede construir. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental, sin duda es un tremendo paso que esperamos llegar a buen término en los plazos establecidos. El Consejo Municipal, nosotros hemos realizado bastantes comisiones con asesoría urbana, en la cual sabemos que tanto con la Dirección de Medio Ambiente, comenzamos este proceso para la protección del humedal Pichimapu y que quede reflejado en nuestro plan regulador comunal. Por eso es la importancia de esta enmienda, de este proceso. Así que un llamado a los vecinos y vecinas de proteger, cuidar, denunciar, porque nos gustaría, ¿cierto?, estar en todos los lugares en cada momento, pero creo que todos unidos podemos, ¿cierto?, proteger nuestro humedal y ir a visitarlo y aprovechar, ¿cierto?, y ver sus aves, avifauna. El siguiente paso será realizar otra audiencia pública en septiembre, para luego ser votado en el Consejo Municipal, con lo cual quedaría incluida la protección del humedal Pichimapu en el Plan Regulador Comunal. Más de 100 líderes y lideresas comunitarias de Concepción recibieron sus certificados por participar en el programa que ejecutó el municipio con el objetivo de entregarles las herramientas básicas para dirigir sus agrupaciones. Iniciativa que realizó nuestra Oficina de Organizaciones Comunitarias de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Tras varias semanas de capacitación, más de 100 líderes y lideresas comunitarias de Concepción recibieron sus certificados por participar en el programa que ejecutó el municipio con el objetivo de entregarles las herramientas básicas para dirigir sus organizaciones. La iniciativa fue organizada en conjunto entre la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Organizaciones Sociales, buscando de esta forma que dirigentes, dirigentas, líderes y lideresas mejoren sus herramientas para que de esta forma puedan servir de mejor manera a los vecinos y vecinas de Concepción. Felices desde la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Organizaciones Sociales de haber finalizado con este programa de liderazgo comunitario en el cual líderes y lideresas de Concepción han adquirido nuevas habilidades para desarrollarse en cada uno de sus barrios y también en las distintas organizaciones. Así que estamos muy felices, muy contentos porque fue todo un éxito. Los dirigentes y dirigentes nos entregaron más de 500 opiniones que vamos a recoger para poder llevar a cabo dentro de las políticas municipales. El cierre de este programa estuvo a cargo de la reconocida relatora Cecilia Gutiérrez Contreras, psicóloga, magíster en gestión de personas y coach ontológico, quien se ha desempeñado en diversas organizaciones, tales como la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de Concepción, quien hizo un balance de los resultados que surgieron de estos casi 2 meses de trabajo. Me emociona, realmente me emociona, estaba conversando con mi sectorial, que fue un encuentro, primera vez que lo hago, ¿no es cierto?, invitación de nuestra sectorial. Muchas gracias a la municipalidad, porque, a ver, eventos o trabajos de esta índole creo que nos benefician mucho a nosotros como dirigentes. Fui por casualidad invitada acá y les quiero agradecer a todos los que hicieron posible esto, a todos, porque fue muy satisfactorio y lo quiero dar agradecimiento en el nombre de todos los que estuvimos aquí, al personal que nos ayudó, a la psicóloga que fue maravilloso lo que hizo. A todos, no quiero nombrar nombres, sino que a todos les quiero darles las gracias. Excelente fue este programa que tuvieron con nosotros los dirigentes, porque nos ayuda a nosotros a capacitarlo y a entender un poco más lo que es la diligencia social. Sabemos que para nosotros, digamos, un dirigente, a veces somos buenos y somos malos. Los certificados fueron entregados por el alcalde Álvaro Ortiz Vera, quien reconoció la relevancia que tienen los dirigentes y dirigentas sociales en la comuna, quienes muchas veces entregan su tiempo y recursos en beneficio de sus socios y vecinos. Águila, muchas felicidades.
Un 70% de avance presentan las obras de reparación integral de la Casa de la Discapacidad siguiendo la planificación establecida. Así lo constataron directivos del municipio y representantes de usuarios de esta dependencia municipal en una reciente visita a terreno. Con una inversión municipal superior a los 300 millones de pesos, se encuentra en plena ejecución la reparación integral de la Casa de la Discapacidad. Este proyecto contempla la adecuación del recinto para acondicionarlo con acceso universal. Actualmente está en etapa de terminaciones y pintado para luego pasar a la habilitación de los espacios que serán usados por los funcionarios de esta dependencia municipal y también por las organizaciones que trabajan con apoyo del municipio. Así lo constataron en una visita a terreno directivos municipales y representantes de organizaciones de y para las personas con discapacidad, usuarios permanentes de este espacio. Entramos ya a la parte de terminaciones, principalmente afinar algunos detalles vinculados a lo que son pinturas, a lo mejor la reparación de algunos elementos esenciales para el buen funcionamiento de la Casa de la Discapacidad. Pero el recorrido que hicimos hoy día con el equipo municipal, pero también con las organizaciones sociales de la Casa de la Discapacidad, nos ha dejado muy satisfechos en relación a su avance. Más de 300 millones de pesos que está invirtiendo el municipio, recursos 100% municipales, y que esperamos incluso posteriormente, el próximo año, inyectar algunos otros recursos adicionales para algunas otras requerimientos que nos puedan presentar las mismas organizaciones de la Casa de la Discapacidad y lograr, en definitiva, tener un espacio que no tan solo les sirve a las organizaciones de la ciudad de Concepción, sino que ellos también están hoy día colaborando con otras organizaciones del resto de la intercomuna, que también favorece un buen desempeño, un buen uso de lo que es este espacio para las personas con capacidades diferentes. Efectivamente, nuevamente es un compromiso que se cumple por parte de la gestión del alcalde Ortiz, donde hoy día estamos viendo el resultado de un proyecto que está concluyendo, tiene casi un 70% de avance, lo que permite visualizar ya los cambios estructurales de este tremendo proyecto, que da dignidad, da un espacio seguro, da un espacio tranquilo para aquellas personas que están en una situación de discapacidad. Por parte de los usuarios hubo satisfacción al constatar que este importante proyecto avanza según lo planificado, como lo destacó la representante de la Asociación Comunal de y para Discapacitados Concepción. Realmente contenta, muy muy contenta, agradecida primeramente de Dios y de todos quienes hicieron posible esto, del alcalde, los concejales, los señores de la obra, don Pedro Venega, directores, digamos, de construcción, don Mauricio. O sea, en realidad estoy contentísima y decirle a toda mi gente, a todas nuestras organizaciones que conforman a CODIC, que valió la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo que hemos hecho y que fuimos escuchados y está haciendo una obra maravillosa. Así que estoy muy, muy contenta con esto ya. No le pido más a Dios, por lo menos, que hemos logrado este avance importantísimo. Así, solo quedan los últimos detalles para poder terminar y reabrir la Casa de la Discapacidad en calle Janiquío 360, donde volveremos a recibir a las organizaciones de la comuna. Concepción recibió el Encuentro Nacional de Oficinas Municipales de Diversidad agrupadas en la Red Diversa, en un encuentro que buscó compartir y consolidar estrategias para incorporar la perspectiva de diversidades en las políticas municipales y promover la apertura de oficinas en los municipios que aún no cuentan con ellas. Este 19, 20 y 21 de agosto, Concepción fue sede del Encuentro Nacional de Oficinas Municipales de Diversidad, con la participación de representantes de 67 municipios del país, iniciativa que tuvo por objetivo compartir y consolidar estrategias para incorporar la perspectiva de diversidades en las políticas municipales a través del intercambio de buenas prácticas de los organismos que pertenecen a la Red Diversa y la reflexión sobre la colaboración entre instituciones públicas en apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Este es un proyecto que fue financiado finalmente por el gobierno regional ante una iniciativa que llevó a cabo la Oficina de la Diversidad y No Discriminación de la Municipalidad de Concepción. Nuestra comuna es la única municipalidad de toda la región del Biobío que tiene una oficina de estas características. Hemos sido capaces de trabajar de manera transversal con todas y todos y eso permite entonces entregar resultados súper concretos. El evento tuvo una presentación inicial por parte de los organizadores, actividad de autocuidado y un grato reconocimiento de las oficinas pioneras en materia de diversidad, dentro de las cuales se destacan los municipios de San Antonio, Coquimbo, Maipú, Santiago, Independencia, Recoleta, La Pintana y Rancagua, quienes dieron inicio a la Red de Diversidad firmando un convenio en el año 2014.
Bueno, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que se ha logrado hacer acá en la región del Biobío en conjunto cooperativo y también la motivación de la Oficina de la Diversidad del municipio de Concepción, que ha permitido justamente traer este encuentro nacional de oficinas de las diversidades de los distintos municipios de Chile acá a la comuna de Concepción. Nosotros estamos muy agradecidas de el trabajo que ha hecho el alcalde de Concepción con su oficina y de la coordinación que hemos logrado en conjunto con el gobierno y los distintos servicios del gobierno. Los últimos encuentros se habían realizado en 2022 en Valparaíso y 2023 en Melipilla, siendo escogido Concepción en esta oportunidad por ser la única comuna del Biobío en contar con una de estas oficinas, por lo que se pretende motivar a otros municipios. Muy feliz hoy día de poder, cierto, llegar a una región de la cual tiene una oficina tremendamente importante, que ha hecho un trabajo de verdad de recuperar los derechos humanos para las personas de las diversidades y las disidencias, que es una deuda que el Estado tiene con nuestra población. Y es por eso que llegar hasta acá el día de hoy. Han venido oficinas desde norte a sur, ¿cierto? Estamos presentes en 14 regiones a lo largo de todo el territorio nacional, y eso hoy día nos permite decir con mucha más fuerza que se requiere levantar más oficinas. Ya lo decía el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, hacemos un llamado a los alcaldes y alcaldesas a que sigan manteniendo este programa. En el encuentro participaron oficinas desde Arica a Valdivia, agrupadas en la Red Nacional de Municipalidades por la Diversidad, Inclusión y No Discriminación, Red Diversa, para iniciar un trabajo colaborativo que permita la promoción de los derechos humanos de las comunidades LGBTIQ+, desde los municipios. Y con estas informaciones despedimos el capítulo de hoy. Como siempre, agradecemos a Gabriela Vara Santauer en lengua de señas, a Boris Godoy Valdebenito en las imágenes y a Alejandra Carrillo Winkler en la edición. Los dejamos cordialmente invitados a seguir estas y otras noticias a través de nuestro sitio web www.concepcion.cl y todas nuestras redes sociales. Esto fue Ciudad de Todas y Todos. Hasta pronto.